Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Mueren asfixiados 3 obreros en una mina de carbón. Rabat. 3 mineros marroquíes murieron este martes asfixiados en un yacimiento de extracción de carbón en la provincia de Yerada, situada en el este de Marruecos, informaron en un comunicado las autoridades locales. La nota precisa que las víctimas, que tienen entre 43 y 52 años, fallecieron a causa de la acumulación del dióxido de carbono en el fondo del pozo, situado en la comarca de El Aouinat y explotado por una cooperativa local de mineros. Yerada, ubicada a unos 60 kilómetros al sur de Usta, noreste del país, cerca de Argelia, y conocida por sus yacimientos de extracción de carbón, fue en 2018 escenario de un largo conflicto social protagonizado por los mineros y sus familias. Las protestas sociales comenzaron a finales de diciembre de 2017 tras la muerte accidental de 2 mineros en un pozo de carbón clandestino y se extendieron a toda la provincia, de más de 108.000 habitantes y que tiene una de las tasas más altas de desempleo de Marruecos. La provincia fue un importante centro minero por los yacimientos carboníferos explotados desde los años 20, pero a partir de 1998 vive en una crisis económica tras el cierre oficial de las minas de carbón de la zona y la aparición de explotaciones informales de extracción del carbón con métodos caseros. F. Los nuevos jefes del ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, designados por Abinader. El presidente Luis Abinader hizo varios cambios en los mandos militares este martes 16 de agosto, día de la restauración. En el decreto 445-22 destaca la designación de los oficiales Carlos Antonio Fernández Onofre, Francisco Antonio Sosa Castillo y Carlos Ramón Febrillet Rodríguez para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Dominicana, respectivamente. Carlos Antonio Fernández Onofre. El mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, IRD, viene de desempeñar la función de presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas. El presidente Luis Abinader lo designó en lo adelante comandante general del Ejército de la República Dominicana en sustitución del mayor general Julio Ernesto Florián Pérez, IRD. Fernández Onofre nació el 22 de noviembre del 1962 en la ciudad de Santiago. De acuerdo a una reseña institucional, realizó sus estudios primarios en el Colegio Padre Fortín de su ciudad natal. En el año 1981, ingresa a la Academia Militar de las Fuerzas Armadas, Batallas de las Carreras, ANFA, hoy Academia del Ejército de República Dominicana, como aspirante a cadete, obteniendo el rango de segundo teniente 4 años más tarde. Es licenciado en Administración de Empresa y grado asociado de Contabilidad. Está casado con la señora Varinia Durán de Fernández, con quien tiene 3 hijos. En su preparación académica atesora diversos seminarios, talleres y cursos de gran importancia, tales como operaciones en áreas urbanas, monteros, artillería y blindado, operaciones especiales, cimarrón, avanzado de protección, VIP, infantería, comandante de batallón, alta gerencia, etc. El contralmirante Francisco Antonio Sosa Castillo fungía como comandante de la zona naval sur de la Armada Dominicana. Ahora, por decreto, es el nuevo jefe de la Armada de la República Dominicana en sustitución del vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2020. Carlos Ramón Febrillet Rodríguez. Para dirigir la Fuerza Aérea Dominicana fue designado el mayor general Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, en sustitución de del mayor general piloto Leonel Amílcar Muñoz Novoa. Febrillet Rodríguez se desempeñaba como director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC. Según su reseña biográfica, Febrillet Rodríguez es un técnico de aviación que nació en Santo Domingo, el 16 de junio de 1966. Es hijo del ingeniero José Francisco Febrillet Huertas y la señora Rafaela Rodríguez de Febrillet. Ingresó a la Academia Militar Batalla de las Carreras el 10 de enero de 1985, como aspirante a cadete de la Fuerza Aérea Dominicana, posteriormente graduado y ascendido a segundo teniente en infantería el 27 de noviembre de 1988. Se graduó en el año 2000 como ingeniero electromecánico mención electrónica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD.
tiene dominio de los idiomas inglés, francés, alemán, creole y español como primera lengua. Durante su carrera militar, ha realizado diferentes estudios para su capacitación, show, cargos. El mayor general Febrillet Rodríguez ha ocupado los cargos de director del taller de mantenimiento aeronáutico, general de brigada técnico de aviación Ernesto Tejeda, FARC, director del taller aeronáutico nacional, director general de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asesor técnico del jefe de Estado Mayor, encargado de mantenimiento del helicóptero presidencial, director de la Escuela Técnica del Comando de Mantenimiento, etc.